Tener agua a la hora que vamos de camping o hacemos actividades al aire libre es fundamental. Creo que todos los que hemos ido de camping y especialmente en lugares calientes, darse una buena ducha al final de la tarde, pues no tiene precio. Poder lavar los platos, quitar el barro de la bicicleta, de los zapatos, ¿por qué no? Hasta bañar el perro. Por eso el día de hoy vamos a hablar de una excelente opción para llevar agua de una manera fácil, portátil y súper eficiente. Actualmente en el mercado existen varias opciones de tanques para poder llevar agua en nuestros carros. La mayoría de esas van sujetas al carro, ya que lógicamente va a depender de la capacidad. Entre mayor capacidad, mayor es el peso y se pierde portabilidad. Por ende, van sujetas a la canasta o a alguna parte del carro. Lógicamente, esto de cierta forma es un beneficio, pero por otra forma dependemos de tener el carro a la par para poder contar con esa agua. El día de hoy les voy a hablar de un tanque que se llama el Waterport. Este tanque que ven por acá está hecho de un material súper resistente y cuenta con la capacidad de 3,8 galones o 18 litros, casi 18 litros. Y lo mejor de todo este tanque es que es autopresurizable. Eso quiere decir que no necesitamos de electricidad ni de absolutamente nada adicional para poder tener agua con una buena presión. La marca Waterport ofrece tres versiones de sus tanques. La más pequeña es de 2 galones y es como ver una pichinga, o sea, no tiene ni siquiera la adaptabilidad para ponerla en el carro o para adecuarla en alguna parte del carro. Es muchísimo más portátil. La segunda opción es la que vamos a ver el día de hoy y es la que yo personalmente estoy usando, que es el Day Tank. Son 3,8 galones, prácticamente 18 litros, y esta sí es un poco más versátil, ya que sigue siendo portátil, pero también a la vez podemos montarla en el carro. Y la tercera opción que ofrece Waterport es un tanque de 8 galones que se llama el Weekender. Y este sí ya es un poco más grande y pierde totalmente la portabilidad. La mayoría de los tanques hoy por hoy, para poder tener agua con cierta presión o de manera de ducha, requieren de electricidad, ya sea de 12 voltios o algún tipo de energía para poder generar, digamos, esa presión mediante una bomba. Creo que el éxito de Waterport fue llegar a un producto totalmente autosuficiente y quiero decir que no depende ni requiere de absolutamente nada adicional para poder tener una ducha perfecta con una excelente presión y contar con una capacidad de agua bastante razonable. Hablemos de cómo se llena el tanque y cómo lo presurizamos. Hay dos maneras de hacerlo. La primera y la más sencilla es por medio de una manguera común y corriente, como tenemos en todas nuestras casas. Básicamente, lo que se hace es que se conecta al tanque estar completamente sellado, a la hora de que la manguera genera esa presión para llenar el tanque, va a haber un espacio de aire que eso es lo que lo presuriza, bueno, genera esa presión a la hora de utilizar el espresor. La segunda manera es por medio de la tapa. Quitamos la tapa y simplemente lo llenamos como llenamos cualquier recipiente de agua. Lógicamente, al no estar sellado, no vamos a poder generar esa presión y eso nos lleva al segundo punto. Si lo hacemos por medio de la tapa, luego colocamos la tapa y tenemos dos opciones para hacerlo. La primera sería por medio de un compresor o un inflador. El tanque trae un conector para que podamos utilizar un compresor y de cierta forma, por decirlo así, inyectar aire al tanque. Por eso es muy importante que a la hora de llenarlo por medio de la tapa, no lo llenemos más del 80% para dejar un espacio y poder presurizarlo de la manera correcta. Otra forma de hacerlo es que venden una tapa que trae un tipo de inflador incluido. Entonces, a la hora de pompearlo, esto nos inyecta aire en el tanque y nos permite presurizarlo de una manera bastante sencilla. ¿Cómo sabemos cuando el tanque está lleno? Esa es una de las preguntas que me han hecho. Entonces, cuando se hace por medio de la manguera, simplemente se le pone full presión a la manguera, se conecta al tanque, tiene dos llaves de paso, por decirlo así, se abren las dos llaves de paso y el tanque se empieza a llenar. Una vez que el tanque está lleno, van a ver que el flujo de agua para completamente.
es automático. O sea, básicamente no hay que hacer nada más que recordar cerrar las llaves, porque si no, lógicamente se va a salir el agua. Y después desconectar la manguera del tanque. En la segunda opción, si se presuriza por medio de un compresor o inflándolo, como les decía, es importante no meter más de 40 psi dentro del tanque. En el caso de que se meta más aire de lo que se debe, el sistema es bastante seguro. Cuenta con una válvula de escape. Entonces, al haber más presión de la bebida, para evitar un accidente y que el tanque explote o se estalle, esta válvula de presión lo que hace es generar un escape para liberar el exceso de presión que tenga el tanque. Una cosa muy buena, especialmente de esta versión, que es el Daytank, es lo versátil que es y las distintas opciones de montaje para ponerlo en nuestro carro. Waterport ofrece 4 opciones de montaje. Una es sobre la batea de un pickup, que se puede montar ahí. La otra sería sobre una plataforma, entonces hay una base para ponerlo en la plataforma. Y las otras dos, que son las que personalmente uso, sería el bar mount. Como pueden ver acá, es una manera muy sencilla de ponerlo en la canasta. La plaqueta que está adherida al tanque se monta sobre la plaqueta que está en la canasta. Como podemos ver, trae un agujero para meter un tornillo y asegurar el tanque, o también poner un candado y evitar que se lo robe. Creo que esta es la posición ideal para tomar una ducha. La otra opción es el hitch mount, y esto lo que nos permite es montar el tanque sobre el pegadero. Esta es una posición muy útil a la hora de lavar platos o cuando necesitamos tener agua a mano o refiliar el tanque de manera más sencilla. Y para cerrar este video, veamos algunos pros y contras de este tanque versus otras versiones o sus competidores. Creo que uno de los principales pros es que es autopresurizable. Definitivamente, el no depender de electricidad o de alguna fuente adicional lo hace un competidor excepcional. Creo que esta es de las cosas que más me gustan, aunque yo personalmente, cuando ando de camping, se ando una fuente, digamos, de energía, pero me encanta que el tanque no dependa de absolutamente nada y se pueda presurizar de distintas modalidades. Lo otro creo que es clave y le gana a los competidores es que es portátil. El tener un tanque que no dependamos del carro y que lo podamos trasladar, es más, hasta en otro carro, si voy a ir a un viaje en otro carro que no es el mío, me puedo llevar el tanque, puedo tener agua disponible de manera muy sencilla. A veces llegamos a lugares a acampar y no necesariamente podemos quedarnos a donde tenemos el carro. Entonces, tener la opción de movilizar el tanque, ya sea para llenarlo o llevarlo al lugar a donde vamos a estar y tener agua ahí, definitivamente es un plus versus sus competidores. El tercer punto es lo versátil que es. Creo que hay muy pocas opciones en el mercado que nos permiten distintos montajes de acuerdo al carro que tengamos o a los accesorios que tengamos. Y esto lo mencionaba un poco en el pasado. El tener 4 opciones de montaje y que el tanque se pueda mover de manera muy sencilla entre la canasta y el hitch mount es un plus que me encanta. Y el cuarto punto es los accesorios. Waterport ofrece una gama de accesorios, como por ejemplo lo que les mencionaba de la tapa con el pump incluido. Hay otro accesorio para poner un jabón o para sostener la ducha, además de otros accesorios adicionales. Creo que esto también es un plus que lo hace un tanque muy, muy completo. Y yéndonos a los contras, creo que el mayor contra especialmente de este tanque, que es el Daytank de 18 litros, es su capacidad. Aún así, eso pues tiene solución y lo que yo hago es que llevo agua en otras fuentes, digamos en pichingas o otro tanque, y el Waterport se convierte en mi dispensador de agua. Y con esto terminamos el review del Waterport. Espero que esta información les haya sido súper útil. Definitivamente creo que Waterport hizo un excelente producto y se diferencia bastante de sus competidores. Dejen en los comentarios si han usado otro tanque o otro sistema de agua. Me interesa muchísimo también comparar el Waterport con otros, pues conozco algunas marcas que tal vez no voy a mencionar ahorita. Y me gustaría saber las opiniones de ustedes con relación a los distintos sistemas o tanques de agua.
Recuerden suscribirse al canal para que podamos estar conectados y seguir hablando de estos temas que tanto nos interesan. Y por supuesto, si les gustó el video, dejen un like. Nos vemos en la próxima. Cuídense muchísimo.